Sin Cervero, Disturbio, recién volvemos a todos los superhéroes, tienes una semana, ¿cómo estás, señor? Muy bien, con toda la confianza del mundo y con el apoyo de Cancerbero y Disturbio, imagínate cómo quedaron esos técnicos. Dice que mamada. Recién 5 meses de inactividad, pero regresas poderoso y hoy les das la faceta de la victoria, ¿no? Claro que sí, regreso con más confianza, al 100%, al 1000% diría yo, y mira mis parejas. No hay nada que decir, por eso hoy nos llevamos la victoria. La verdad, hasta fácil se nos hizo. Claro, estos jóvenes, pues mucho cuerpo, mucho físico, pero tienen la sabiduría que tiene un Disturbio, un Raziel y un Cancerbero. Así es que mejor se pongan a preparar, que se vayan al ring, de veras, a practicar llaves para que en estos encuentros como el de hoy, realmente saquen a los hilos lo que sepan, porque ahorita no demostraron nada. Disturbio, ellos son una, perdón, ellos son una dupla ya acoplada, pero tú también te integras muy bien con ellos. Mira, yo soy luchador que anda solitario, pero sé cooperar, sé hacer equipo y tengo ganas, tengo hambre. Estos rivales nos quedan muy abajo, necesitamos más, más potencia, más nivel. Estos no nos sirven, vamos más para arriba. La destreza a ras de lona ha regresado, necesita mejores oportunidades. Sí, mira, aquí siempre se ha dicho y siempre estamos... lo gritamos a lo alto que se pueda. Estamos preparados para lo que venga. Durante 5 meses, ¿qué pasaba por la cabeza de Brasil que no estaba aquí en los 5 meses? Pasaba simplemente regresar. Se me hacía eterno, pero al fin la destreza de la lucha libre y la destreza a ras de lona ha regresado y mejor que nunca. Cancerbero, bueno, vimos otra vez con los cachorros del infierno con Virus. ¿Disturbio sería un buen integrante para hacer una cuarteta? Claro, mira, lo acabamos de mencionar, Disturbio. De esos rudos de los que hay pocos, bien entregado, siempre echándole más de 100, igual que nosotros. Imagínate, si no puede estar, tú lo acaban de decir ustedes y se acaban de dar cuenta que dicen, se integra, claro, porque tiene la capacidad como la tenemos nosotros, y es que no podemos buscarle más, hay mucha tela donde cortar, así es que estamos preparados, tercia, cuarteta, lo que venga. Raziel, se comentaba mucho que tu lesión podría dejarte retirado, pero eres un ejemplo de fortaleza y aquí estás. Claro que sí, para nada. Esto es solo una piedrita en el camino para Raziel. Esto no me va a detener y voy por más, porque la destreza de la lucha libre ha regresado.